Hola, què tal? Molt bona vesprada, benvinguts un dia més, com sempre, a la vostra casa, a la vostra cita, avui dijous, en una jornada molt important també per al món de la pirotècnia, perquè esta vesprada, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc esa presentació del calendari pirotècnic per a les pròximes festes falleres 2017, així que estarem molt atents a aquest palau de l'exposició, pendents d'aquest calendari pirotècnic, pendents també, com no, una vegada més, d'aquest calendari per a les falles 2017, on que ja saben unes informacions aquests dies en mitjans de comunicació, als diaris valencians, hi haurà mascletà el pròxim dissabte 25, també hi haurà mascletà pel migdia el pròxim diumenge 26, o sigui que comencen les falles abans pràcticament del mes de març. Però de tot allò parlarem en les pròximes jornades així a CET Televalència, la seva televisió, la televisió que sempre estem al costat de lo nostre, no sols al Cap i Casal, també a la província de València. Ja saben que ens poden trobar així a la seva televisió, també a través d'internet, a través de cettelevalencia.es, però si volen trobar tota la informació del món de les falles, de la festa, de tota la comunitat valenciana, www.vilasfes.es, molt més que un diari digital, informem de tot allò que ocorrís a les fogueres, a les gallates, a les falles, a totes les festes de totes les racons de la comunitat valenciana. Ahí estem, un referent, www.vilasfes.es, també als seus socials, al Facebook, al Twitter, a Instagram. Estem presents en totes elles, més de 50.000 seguidors estan ahí presents i si encara no estàs, doncs a sols tenen que donar el me gusta, no? Em pots trobar la informació a qualsevol lloc, a qualsevol instant i en qualsevol moment. Dit tot això, comencem a parlar dels carnavals. Arriben els carnavals a moltes poblacions de la província de València i per a ficar-se bonicos, per a ficar-se divertits, per a estar a l'altura d'un bon carnaval, doncs tenim una de les cases més conegudes a tota la província de València i inclús pràcticament a la comunitat valenciana, també en Castelló. Ahí està Todo Juguete, és una casa de disfraces no solo de juguetes, sino donde los disfraces también son protagonistas. Y más ahora, no solo con este catálogo que cada año ellos preparan con mucho cariño y mucho mimo, sino que están durante todo el año. Todo Juguete está presente durante todo el año en muchos puntos de la provincia de Valencia, también en Castellón. Vamos a conocerlos un poquito más de cerca, vamos a conocer esas novedades que podemos encontrar. Todo, todo, todo para prepararse para los carnavales, estos carnavales del año 2017. Y que no solo tenemos carnavales, que finalizan los carnavales, comienzan las comisiones falleras a hacer las diferentes cabalgatas en las diferentes poblaciones de la provincia de Valencia, también a la ciudad de Valencia en los diferentes barrios, pues Todo Juguete, recuerden, Todo Juguete, podemos encontrar todos esos disfraces para todos tipo de personas. Así que, para conocerlos un poquito más de cerca, tenemos con nosotros a José, responsable de comunicación. Es así, Todo Juguete, no solo hay juguetes, los disfraces aquí también son protagonistas. Exacto. Buenos días, gracias por invitarnos. Y puedes encontrar disfraces, como tú has dicho, para todas las edades, tanto para adultos como para peques y para bebés. Bueno, buenos días porque no hemos comido ya, para muchos de vosotros ya será buenas tardes. Bebés, niños, adultos, es decir, no hay excusa para no disfrazarse. Exacto, y además tenemos unos disfraces súper divertidos que seguro que van a gustar a todos. Disfraces, me imagino que estarán de los dos más clásicos, los de toda la vida, policías, bomberos, enfermeras, a disfraces un poquito más originales, ¿no? También adaptados a los nuevos tiempos. Exacto, y ahora nos han entrado unos muy chulos que son de frutas, por ejemplo, de plátano, sandía, o de cerveza, salchicha, que eso seguro que triunfan si vienen. ¿Y por qué muchas veces no pensamos en Todo Juguete para ir a por los disfraces? Cuando además Todo Juguete tiene una ventaja, que tiene tiendas repartidas en diferentes puntos de la provincia de Valencia. La accesibilidad llega mucho más, ¿no? Claro, por eso estamos durante estos años incidiendo un poquito en el tema de los disfraces. No somos muy conocidos, pero os aseguro que tenemos muchísima variedad y si vienen, los pueden ver. Con una calidad-precio que os puedo decir y os puedo adelantar que bueno, excelente, Todo Juguete. Además, con muchas ventajas, que tenemos diferentes tiendas, ¿dónde están esas tiendas ubicadas? Mira, tenemos, por ejemplo, en Valencia, podemos encontrarnos en Parque Ademuz, a la entrada de Valencia, en Chirivella, en La Eliana o en Puerto de Sagunto también. O sea, hasta cuatro tiendas en diferentes zonas, también diferentes zonas comarcales, que bueno, tan solo 5 minutos prácticamente de su casa, 10 minutos, pueden encontrar esos disfraces y que pueden ver y estáis viendo en pantallas, en imágenes. Que no solo en Valencia, también estáis en Castellón presentes. Exacto, sí. En Castellón tenemos dos tiendas y también abarcamos un poco la Vall d'Uixó, la Vila-real. Casi toda la comunidad valenciana tenemos tiendas.
Y habéis hecho un catálogo que muy bonito, ¿no? Donde podemos encontrar todo tipo de productos para esos carnavales, que carnavales tan importantes en Rafael Buñol, en Villar de los Obispos y entre muchos lugares, pero también para las comisiones falleras. Claro, y además tenemos... Y bayatas, ¿cómo no? Claro, y además tenemos descuento para grupos, así que si son un grupo grande también se pueden ahorrar un poquito de dinero. Pero seguramente la gente estará preguntando, no solo hay disfraces, hay complementos en todo juguete. Claro, tenemos infinidad de variedad de complementos. Además, si venís a cualquiera de nuestras tiendas, veréis mesas enormes con infinidad de sombreros, antifaces, maquillajes, o sea que no solo el complemento del disfraz, sino en general. Estamos en carnavales ya prácticamente, este fin de semana, el próximo fin de semana, en muchas localidades. ¿Cuáles son los disfraces que más este año se están adquiriendo por parte de los consumidores? Este año seguro que triunfan los de superhéroes, porque gracias a las películas y series de animación, los superhéroes son los más pedidos, como Star Wars, por ejemplo, o Ladybug, que este año ha sido muy famoso y seguro que gusta. Todo juguete, que no solo hay juguetes, hay muchos disfraces y está siempre muy accesible. Una casa referente de muchísimos años, porque no sois nuevos en esto, ¿no? Lleváis muchos años, claro, de trayectoria. Llevamos más de 25 años como juguetera y con disfraces también. Empezamos con unos pinitos, pero ahora ya la verdad que tenemos bastante variedad. Para bebés, para niños, para mayores, las mujeres, ¿cuál es el disfraz preferido de las chicas? Pues tenemos bastantes. También, mira, hay unos de abeja que... Quieras o no, parece que no es muy conocido, pero el de abeja entre las mujeres adultas triunfa bastante. Y tenemos una cosa que está muy chula, que son disfraces para familias, que en el mismo disfraz lo tenemos para hombre adulto, mujer adulta, niño, niña y bebé. O sea que toda la familia entera se puede disfrazar de lo mismo. Todo juguete, un referente para estos carnavales, para también estas próximas cabalgatas de las comisiones falleras, con descuentos para grupos de un 5 y un 10%, ¿no? de descuentos, que parece que no, pero eso se nota. Pero ayuda un montón. Y luego también para personas individuales tenemos vales descuento si compran cierta cantidad también. O sea que por tema económico no será. No solo todo juguete está en la Comunidad Valenciana, incluso estáis fuera de la Comunidad Valenciana, o sea que incluso pues aquellos que nos estén viendo, que tengan que este verano ven a su pueblo, pueden encontrar todo juguete incluso fuera de la Comunidad Valenciana. Claro, tenemos una tienda en Cuenca que también es bastante grande y bastante surtida, que si pasáis por Cuenca y queréis ir a todo juguete por allí, nosotros encantados. David Uso, Cuenca, una infinidad de sitios donde está todo juguete siempre también está al lado de esta casa de Canal 7 Televalencia. Ha estado con nosotros durante todo el verano en ese programa Invictus, que ha recorrido tantas y tantas localidades de la provincia de Valencia. Y todo juguete pues está ahora en estos carnavales, es importante ir a todo juguete, adquirir esos disfraces. Está también durante el mes de marzo, porque esta promoción está válida hasta el 26 de marzo. Es decir, está para todas las fallas y todas las gallatas, que para aquellos que nos estén viendo a través de internet. Y todo juguete también está presente durante todo el año, que luego llega el verano, como todo juguete ha estado con nosotros durante todo el verano, muchas fiestas en muchas localidades, que donde también las cabalgatas tienen un protagonismo especial y también podemos encontrar esos disfraces, ¿no? O sea, no solo es una cosa temporal, sino disfraces tanto el año. Claro, exacto. Tenemos disfraces durante todo el año, el mismo catálogo. Lo que pasa es que, claro, como ahora la gente se anima un poquito más, pero que sepan que durante todo el año tenemos el mismo surtido. Todo juguete, todo un referente. Nosotros siempre estamos al lado de los que tienen esa necesidad de encontrar las cosas mucho más fáciles. Pues todo juguete. En Castellón, en Villarreal, en La Meduso, en Cuenca y, sobre todo, lo más importante, en Puerto Sagunto, en La Liana, en Chirivella y en Burjasot, en el Parque de Muz, a tan solo 2 minutos del centro de la ciudad de Valencia, pueden encontrar esta tienda donde no solo hay juguetes y donde tu disfraz, el sueño de tu disfraz, eso que muchas veces a lo mejor, pues me gustaría disfrazarme de esto, puede ser una realidad mucho más fácil y a precios totalmente muy asequibles. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José. Y que la gente se acerque, ¿no? En horario de apertura, de lunes a sábado, o sea, es muy fácil, no cerramos a mediodía, o sea, es decir, que tiene mucha facilidad para poder encontrar estos disfraces. Claro, muchísimas gracias a vosotros, estáis todos invitados cuando queráis. Muchísimas gracias. Y nosotros, de los carnavales, que ya saben que para prepararse hay que ir a todo juguete, nos vamos hasta Silla, porque el pasado cada semana a Silla va a tindre lloc la festitat, la Fira de San Sebastián. Silla ha acollit durant l'últim cap de setmana de gener la 18a edició de la seva Fira de Sant Sebastià.
Les condicions climatològiques adverses han posposat aquest esdeveniment festiu previst per a dies abans. Esta edició s'ha concentrat a promoure el comerç de proximitat. Es pretén així defensar els comerços i l'agricultura local com a motor econòmic per a la població. El que nosaltres hem de ficar en valor és el comerç de Silla. El comerç de Silla perquè tot el món sàpiga exactament quins productes poden comprar en Silla i afegir-li valor al poble, que és de lo que es tracta. La fira ha comptat amb el suport institucional de l'Ajuntament de Silla, així com de la Diputació de València. Tots aunen esforços per a consolidar i convertir esta fira en un referent. El comerç de proximitat, els productors agrícoles que tenen els productes ahí al nostre abast, que són frescos, i jo crec que és la millor proposta que se pot fer, no? Oferir al públic tot allò que tenim al nostre poble i que tenim a la nostra terra. Veïns i visitants han pogut gaudir no solament de l'oferta comercial i agrícola de Silla. L'organització ha preparat un intens programa replet d'activitats per a totes les edats. Exposicions, activitats infantils, tallers de manualitats, concerts, desfilades de moda i obres de teatre han completat un intens cap de setmana celebrat en este municipi de l'Horta Sud. Hem apostat fortament per el comerç de proximitat i han eixit 50 comerços del poble, que jo crec que és tot un èxit. Això què significa? Pues significa que el comerç està viu i significa que els empresaris també comencen a tindre un poquet d'il·lusió per tornar a eixir a la fira i per la situació econòmica. Esperem que això se convertisca en una realitat per al bé de tots. Durant tres dies, els visitants han pogut degustar els productes oferits pels hostelers i altres associacions. A més, una fira medieval muntada al costat del recinte firal ha completat l'oferta amb productes tradicionals i artesans. Sens dubte, la Fira de Sant Sebastià de Silla s'ha convertit en un referent turístic i de promoció econòmica que cada vegada atrau a més visitants. I d'aquesta Fira de Sant Sebastià, que va tindre el passat cap de setmana també pendents d'Albalb, este cap de setmana de Torrent i de moltes poblacions que celebren la seva festivitat de Sant Blai, de Sant Antoni, pues, nosaltres pendents de dia... com el dia d'avui, no? Les feies també van a ser protagonistes. I ahir, per exemple, pues, també va tindre aquesta festivitat de la flor a Torrent i també pues, tindrà el pròxim dia 3 aquesta festivitat també a aquesta ciutat. Però també a València, en el dia d'avui, recordeu que a les 8 de la vesprada tindrà lloc la presentació del calendari pirotècnic per a les pròximes falles també demà, a les 8 de la vesprada, la inauguració de l'exposició del Ninot. Així que les falles estan ahí, nosaltres se lo contrem cada dia així a les 3 i a les 8, igual que també pues, portem poden trobar també els articles més esperats per a aquestes falles. Així que hablamos de orfebrería, hablamos de esa orfebrería valenciana, hablamos con uno de los mejores orfebres que tenemos en la Comunidad Valenciana. No están al centro de la ciudad de Valencia, pero sí que están muy cerquita de la ciudad y podemos encontrar sus productos a través de internet. Podemos acercarnos y encontrar un taller, una tienda, bueno, y una familia, además de cariñosos y simpáticos, hacen unos trabajos excelentes. Ellos son Agustín y Amaya, están con nosotros esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. Bueno, bueno. Llegando a las fallas, con muchísimo trabajo, pero muy contentos, ¿no?, con el trabajo durante todo el año. Hombre, estamos muy satisfechos de enseñar un año con mucha recompensa porque se ha ido logrando nuestro trabajo. Hemos ido haciendo juntas locales, como la de Denia, Gandía, Carcaixent, Algemesí. Y muy, muy satisfechos, un año completo. Satisfechos y lo que queda, ¿no?, porque aún no ha acabado el año, ¿no?, Amaya. No acabaremos hasta que no se quemen las fallas, yo creo. Estamos todavía con encargos, estamos terminando falleras mayores que todavía no las han proclamado. Y no solamente ya las falleras mayores, y gente también falleras de otras comisiones que igual no pensaban hacerse los aderezos, lo empiezan a sacar y dicen, pues vamos a cambiárnoslo. Todavía estamos haciendo muchos pedidos y luego arreglando para el Día de San José, que también es un día muy importante y hay gente que quiere estrenar para ese día. ¿Por qué crees que se debe el éxito que estáis teniendo en vuestros productos, Agustín? ¿Qué es tu diferencia? Intentamos el cliente mimarlo, que se lleve lo que quiere, y asesorándole también, pero que eso cuando esté en casa y se... Porque en la tienda todo es, como que dice, todo es muy bonito, porque es una tienda aparente y es un momento más calentito, pero cuando llegas a casa y abres el estuche, que esté satisfecho en tu compra. Y es una cosa que estamos consiguiendo que la gente... que les aconsejemos, que
nos dicen el tipo de traje que tienen y les intentamos enfocar, pero sobre todo son faller, la gente que es fallera de toda la vida tiene, pues, tiene problemas en el sentido de decir, pues tengo la oreja un poquito desgarrada, quiero que lo pongas un poquito más para arriba, me gustaría que el orejal fuera más redondo, la altura del tamaño, no quieren lo que ven, quieren que le modifiquemos a su gusto, que los collares se adapten muy bien, que las pulseras, pues la mano no sé qué, lo quieren todo muy, muy perfeccionalista. Además, en unas excelentes instalaciones que tienen en pleno corazón de Algemesí, en la calle Molinet número 26, estamos viendo las imágenes de estas instalaciones, donde pues, bueno, pueden encontrar productos ya fabricados y productos por encargo, que todo prácticamente se puede personalizar, todo prácticamente se puede hacer, tanto para la indumentaria tradicional valenciana como para novia, que también es importante remarcarlo. Sí, hace poco se casó una chica y un ahorcador lo gastó como tocado de novia. Tiaras, coronitas, hacemos... Sí. Porque cada novia también es como la fallera. Es el día ideal, más el de la novia tiene que ser un día especial. Entonces buscan unos complementos muy personalizados, muy para el traje, muy que se sientan cómodas, muy para ellas. Entonces vienen y le hacemos cositas muy diferentes, muy creativas, pero que siempre se lleva lo que sí, va buscando. Ahora hay una chica que cuando se casa, en julio, y quiere nácar. Y quiere como el traje es así con... ¿cómo se llama? Con mucho volante. Sí, con mucho volante. Pues lo quiere con nácar, así muy ladeado, con bola, con una cosa diferente. Pues nos piden, saben lo que quieren y te lo piden. Y vosotros, como sois fabricantes, tienen la posibilidad de poderlo hacer al gusto del consumidor. ¿Habéis traído alguna de las cosas que algunos de los tantos productos que vosotros hacéis en vuestro taller, que podéis encontrar también en la tienda, en la calle Molinet de número 26, en pleno corazón de Algemesí, también a través de agustinyamaya.es? Hablabais del nácar, algo que vosotros incorporáis mucho en vuestros aderezos y en vuestros productos. De hecho, prueba de ello lo tenemos aquí en el plató. Eso sí, es que el nácar es al ser material fino, natural, te da mucho juego, es muy agradable a la vista, te da una calidad que se ve enseguida, ¿no? Es como a lo mejor una piedra sintética que hace más fría, más no transmite. El nácar, como tiene, no hay ninguna piedra igual, son todas con las vetas, el vedado, la luz que tiene. Es una cosa que nos llevamos ya un tiempo trabajándolo y es muy agradable, es muy fácil de trabajar también porque es más, hay piedras, el ónice es más duro, es se quiebra. Entonces el nácar nos permite usar técnicas y unos acabados muy, muy agradables y muy lucidos. Peinetas, aderezos, todo tipo de complementos podemos encontrar en Agustín y Amaya. Eso es. Tipos, complementos de fallera, complementos para el siglo XVIII, como medallones con sus iniciales, con las vírgenes, complementos de fallera, complementos de festera. De novia, tenemos joyería, tocamos joyería un poquito de todo nuestro oficio, tocamos todos los palos. Orfebrería, joyería. Me llama la atención, además, la cantidad de técnicas que al final lleváis y utilizáis en vuestros productos. Por ejemplo, pues, en las pinetas, tenemos pinetas combinadas entre brillo y mate, ¿no? Que también pues, son cosas, por lo menos, innovadoras, diferentes a otro tipo de fabricantes. Y todo ese tipo de técnicas que también desarrolláis, que al final yo creo que también nos diferencia, ¿no? del resto. Estamos, como en todos los trabajos, hay que intentar marcar un poquito la diferencia, así tener lo que quiere el público, lo que todo el mundo busca, pero sí que distinguirnos en algo. Nosotros, en el fuerte del taller, trabajamos todas las técnicas, pero lo que es más diferente es el repujado, las pinetas repujadas y cinceladas. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Es correcto. Decir, porque hay que diferenciar entre, estamos la repujado, hay que diferenciar entre repujado y cincelado y flor de agua. Y flor de agua, ¿no? Grabado, ahí estamos. Las peinetas repujadas se trabajan tanto por delante como por detrás. Tú por delante le pasas el dibujo, por detrás le das volumen y después la giras otra vez por delante, por la cara, y ya la cierras los volúmenes, modelas el volumen y ya el fondo lo puedes matizar con fondo arenado o con fondo liso. Ya es a gusto del cliente, también depende del diseño, porque el diseño es que si el dibujo es muy minucioso, si lo pones en brillo, se come el brillo al dibujo. Entonces, al tenerlo matizado, siempre resalza más el trabajo y se ve mucho mejor. Estas son peinetas en proceso de fabricación, es decir, están en ese proceso de elaboración.
En este caso pues tenemos una de flor de agua, que flor de agua es la técnica, la técnica que se utiliza, es una técnica muy antigua además. Sí. Es el hombre desde sus inicios siempre ha intentado decorarse y lo más fácil es coger un metal y darle. Antes se hacían, pues cuando ya empezaba con el hierro y eso, con hierros, con piedras, siempre se ha usado para decorar el metal, es lo más simple, como si dijéramos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una peineta. Con mucho detalle. Estamos viendo, sí, muy trabajada. Está inspirada en un traje de valenciana que nos trajo una clienta para el diseño y está cincelada con el grabado, que es teniendo más dibujo, es mucho más sencilla, mucho más fina que la repujada. ¿Cuántas horas de trabajo, Agustín, puede llevar una peineta de estas características? Tenemos de flor de agua, por ejemplo, estamos hablando sobre unas 15-20 horas. Y en repujada nos vamos casi al doble, porque date cuenta que tenemos que trabajarla por delante y por detrás. Tienes que prepararte un proceso, se trabaja con pez, bueno, donde yo en Córdoba cuando aprendí es pez, aquí se llama pega. Es como, son resinas que se depende del trabajo para cincelar. Se usa más dura, se va con un aceite, se va modificando su dureza, su maleabilidad y se va sobre la pez y el metal dándole con los martillos y los cinceles. Y se va trabajando para repujar más blanda y para cincelar más dura. Y para modelar, porque si no, cada vez que daríamos con los hierros, el metal rajaría. Y ahora nos has traído las herramientas de trabajo, las herramientas de Agustín. Que además, yo siempre sé que para los profesores las herramientas, para vosotros es lo más importante. Claro. Porque cada uno os hacéis vuestras propias herramientas, cada uno tenéis vuestras pequeñas pegas, ¿no? Que ahí siempre está. Que os gusta, ¿no? De una forma de trabajar, tenéis vuestras pequeñas manías. Correcto, no, los hierros no se venden. Agustín tiene muchas. El cincel para la alita del pajarito, para la carita, el otro tiene, vamos. No, cada hierro se sirve su es bonito ver el taller. Y tienes que fabricar tú, las herramientas no se venden, los cinceles no se venden, entonces tienes que también con forja te vas forjando el hierro, después ya lo trabajas y después ya lo templas cuando estás en su punto. Y vas haciéndote hierros, buscando cada vez para te falta un hierrito para una cosa, para otra, te vas elaborando tu propia herramienta. Es un trabajo muy, muy estimulante y muy, que lo empiezas y lo acabas, es muy gratificante. Agustín Amaya, que aún estamos a tiempo, ¿no? Son muchas las falleras mayores, por cierto, que vosotros habéis vestido, o sea, habéis vestido por la cabeza en joyas durante todo este año, ¿no? Sí. Sí. Bastante, abarcamos la comarca entera, desde Burriana, Puerto de Sagunto, hasta Denia y Alicante. Pero como falleras mayores de comarcas, pues podríamos, no vamos a ver ahora, ¿no? Sí, ahora. Sí, estaríamos viendo, podríamos hablar pues de Denia, Gandía, Algemesí, en Carcaixent también, y luego comisiones y falleras de otros pueblos de otras comisiones. Y muchas. Sin que sean falleras mayores, todas son importantes. Muchas falleras mayores, que es muy importante, ¿no? El trabajo de Agustín Amaya, sin duda, pues peinetas de huertana, todo tipo de productos que es lo que hay que destacar, ¿no? Sí. Este año, en peinetas del siglo XVIII, como hemos estado también haciendo reproducciones antiguas, para llevar solamente un moño y también hemos preparado peinetas también de tres moños para poder llevar la alta sola con dibujos y reproducciones antiguos. Este año en lo que se dedica a reproducciones hemos hecho una colección bastante bonita, tanto en aderezos como en peinetas. Que cuides mucho el detalle, estamos viendo la imagen, por ejemplo, de esta peineta, cómo está cuidado el detalle hasta lo que no se ve, que sí, es la parte de abajo de la peineta. No, intentamos siempre. Yo una cosa no se puede acabar a medias, si lo acabas, lo acabas bien. Es un fallo, buen fallo, es un defecto que tienes porque al final el precio tiene que ser comercial. Pues eso, pero la pieza que sale del taller siempre intentamos que estén perfectas, no, pero casi. Estamos a tiempo de que tener esos productos aún, o sea que si os gusta, que seguro que sí, porque son joyas preciosas. Esas peinetas y sus aderezos, que estamos a tiempo aún de adquirir esos productos en Agustín Amaya, que podemos también ponernos en contacto a través de ellos, a través de agustinamaya.es, y en pleno corazón de Algemesí, tan solo 10 minutos de la ciudad de Valencia, se encuentra estas instalaciones, un precioso taller, una mejor tienda aún, más bonita aún, y sobre todo una gran familia de artesanos de toda la vida, que cuidan muchísimo el detalle
cuidan muchísimo sus productos y miman mucho al cliente, que es lo que hay que destacar de vosotros. Claro que sí. Pues nosotros queríamos hablar un ratito más en el día de hoy con los amigos de Agustín y Amaya, que hay que acercarse pues, a conocer esos productos, que además en un año muy importante, donde han sido muchas las falleras mayores que han tenido la oportunidad de lucir sus joyas en esa comarca que, donde ellos trabajan, y nosotros nos tenemos que marchar. Pero como hacíamos ayer, nos marchamos con los mejores momentos, en este caso, de la fallera mayor infantil de Valencia. ¿Cómo ha vivido ella el reinado? Pues nos quedamos con los mejores momentos de Clara María Parejo Pérez. La chiqueta Clara María Parejo y Pérez, amb el número 2 de la falla, Tapadores, Vicente Lleó. Clara, enhorabuena. Muchas gracias. Oye, ¿cómo estás en estos momentos? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en una nube? ¿Estás aquí en el escenario? ¿Cómo estás? Estoy que no me lo creo, porque no me lo esperaba para nada. Bueno, pero ahora ya tú lo puedes creer, ya estás aquí, ¿eh? Sí. Oye, ¿y tus compañeras bien, no? ¿Te llevas muy bien con ellas? Sí, muy amigas mías. Oye, ¿a qué colegio vas? Voy a Colegio Salesiano San Juan Bosco. ¿Y qué curso estás haciendo? Estoy en quinto, pero voy a pasar a sexto. Lo has aprobado todo, ¿no? Claro, hombre. No tienes cara de buena estudiante y de lista, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, pues enhorabuena, disfrútalo mucho y vive a gusto de estos días que te quedan, ¿vale? Vale, muchas gracias. Llega la alegría también a la falla Zapadors, conocida también por esos premios Desgarrats. Fallera Mayor Infantil de València del any 2017, la xiqueta Clara María Parejo Pérez. En nom de la ciutat i en el meu propi, Fallera Major Infantil de València per al 2017, la xiqueta Clara María Parejo Pérez.